Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis genial disfrutando del verano o del invierno si estáis en el otro hemisferio. Mirad, en este video vamos a ver cómo puedes ganar dinero con microtrabajos, con cuatro páginas que sí pagan. Los microtrabajos son tareas que tú puedes hacer sencillo, muy fácil y que te pagan poquito, pero que si las haces constantemente puedes ganar un extra cada mes. Estas páginas, por desgracia, todas están en inglés, pero recuerda que tú puedes usar el Google Translator o cualquier otro traductor para poder saber lo que te están pidiendo los clientes y hacer estas tareas. Es sumamente sencillo. Ya he hablado de este tipo de páginas en otros videos, pero como comprador, tú siendo un comprador, esta vez vamos a ver cómo puedes ganar dinero siendo vendedor en este tipo de páginas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas para que estés al día de muchas formas muy sencillas de generar ingresos adicionales para tu economía familiar. Suscríbete, invita a tus amigos porque siempre es bueno crecer juntos. En compañía es muchísimo más fácil. Y como te decía, hoy te voy a presentar cuatro páginas que sí pagan por hacer pequeñas tareas o microtrabajos online. No tienes que tener oficina, no tienes que tener habilidades especiales, porque hay muchas cosas que tú puedes hacer desde tu casa sin necesidad de habilidades especiales. Vamos a empezar con la más famosa que tenemos hasta ahora, que se llama Pico Workers. No copies las URLs, no tomes nota que te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Pico Workers es una plataforma en la que tú puedes hacer tareas y la gente te paga por hacer esas tareas. Por ejemplo, mira, aquí vienen el nombre de las tareas. Crear una cuenta de Gmail internacional, 0,08 céntimos. Aquí dice que hay 44 personas de 80 que han completado esta posición. Te pagan en bitcoins. Y dice aquí que lo han completado exitosamente 74 de 74, es decir, todos están muy contentos con estas tareas. Esto tú lo puedes hacer muy fácil, es crear una cuenta en Gmail. Tú la creas, le envías a tu cliente los accesos con su nombre de usuario, su password y se acabó. Y cada que lo haces, ellos te pagan 0,08. Si te piden esta, si te apuntas a esta tarea varias veces, pues 0,08 lo multiplicas por las veces que hagas esa tarea. Y luego tienes otras, por ejemplo, Marketing Test Visit 1X. Y esta persona lo que te está pidiendo es que visites su página una vez. La visitas y te paga 0,03 centavos de dólar. Es sencillo, es relativamente fácil y lo puedes hacer sin ningún tipo de habilidad. Start Click Sign Up. Esta es para que tú te suscribas a algo. Un sign up es para suscribirte. Y dicen que te pagan al instante 0,08 céntimos por esta tarea. La gente lo hace. ¿Ves? Tiene un buen rating. Y aquí es 12 de 40. Está más o menos bien. Y así hay muchas tareas que tú puedes hacer. Mira, este es Library. Te envían LVCs. Si tú te pagan 10 céntimos por enviar LVCs. En fin. Hay un montón de tareas que son muy interesantes. Promocionar YouTube, crear, mira, aquí otra cuenta de Gmail. Hay varias personas que solicitan este servicio. Este es diferente, mira, 80 de 100, pero uno de 68. Si tú te vas arriba a las categorías, puedes elegir una categoría. Sign ups, search, también te pagan por buscar. Entonces, búsquedas, te pagan por hacer cosas por ver videos, por suscribirte a un vídeo. Por hacer cosas en Facebook, en Twitter. Como ves, es muy, muy sencillo. Es fácil. Son tareas que podemos hacer todos sin ningún problema. A ver, escribir un artículo en inglés, no, si no lo sabes, pero se puede. Puedes completar surveys, ofertas u otro tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a poner YouTube. A ver qué tienen de YouTube. Apply. Y aquí nos ponen YouTube Marketing Promotion. 6, 6, 6, 6, 6. TikTok, mira, si tú le das like y comentas en su plataforma de TikTok de esta persona, 15 centavos. Eso está muy bien.
porque puedes hacerlo un par de veces. Si tú te creas 4 o 5 correos y lo haces con 4 o 5 cuentas de correo, pues mira, ya son unos dinerillos. Y esto es para ver anuncios solo en desktop y suscribirte a esta plataforma y te pagan 15 céntimos. Como ves, es sencillo, las tareas son muy fáciles. Si tienes curiosidad, le das clic y ya te dirán exactamente qué hacer para esta tarea. ¿Ves? Aquí dice, te vas a YouTube, buscas el thumbnail fulanito de tal, ves el video completo y dice que lo puedes dejar corriendo en el background, ni siquiera lo tienes que ver. Es muy importante porque va a checar que esté visto completo. Y si tú le das al skip, no te van a pagar. Ojo con esto porque hay que leer muy bien lo que nos piden. Tienes que compartirlo en dos redes sociales, no en iStory ni WhatsApp o Viber. Esto no lo puedes hacer. Y lo que te piden es el link al screenshot o la página que ya está completamente visto y los enlaces a las dos redes a las que lo has compartido. ¿Ves? Aquí te lo ponen. Ya está. Y por eso te pagarán a ti 6 centavos. Si haces esta tarea varias veces, pues te pagarán 6 centavos varias veces. Esa es una, Pico Workers. Como ves, es muy fácil. Y darte de alta es muy, muy fácil también. La otra es SEO Clerks. Y SEO Clerks es básicamente lo mismo. Tú tienes que hacer pequeñas tareas y te pagan a cambio de ellas. Por ejemplo, aquí tienes que buscarlas. Trabajos. Buscas en la categoría trabajos. Y por ejemplo, data entry. En data entry, por ejemplo, dices comprimir imágenes. Comprimes imágenes y subes cada una a Shopify. $100 el máximo te pagan. Comprimir y subir las imágenes a Shopify una por una. Y en todas las imágenes, $100. Puedes filtrarlas por días que quedan, por ejemplo, para que tengas opción. ¿Ves? Necesito experto para producir imágenes y descripciones. Imágenes y descripciones, $40. Este, por ejemplo, necesita un PDF básico de libro telefónico, $3. Data entry. Tienes que copiar y pegar los productos de eBay a X lado, $10. Este está buscando un equipo de asistentes virtuales que le puedan ayudar con, pues, $100. Y así, ¿ves? Estos que están en un tono más claro es que ya están todos cogidos, tú ya no puedes hacerlos. Eso es en trabajos. Tienes categoría de intercambios también, pero bueno, lo importante son los trabajos. Por ejemplo, en Social Bookmarks o YouTube. Ahora vamos a ver los de YouTube. Vamos a ver por los días que quedan. Esta, Boob Likes, visitas y suscriptores, $5. Es la única que nos queda en esa categoría. Vamos a ver si hay otra para YouTube. Por ejemplo, te pongo estas categorías porque son las más fáciles, son muy, muy, muy sencillitas. Y como son tan sencillitas, pues no necesitas nada más que si es ver un vídeo de YouTube, pues lo ves y ya está. Esta, por ejemplo, YouTube Live, favoritos, YouSubscribers, comments, $10. Acabo de subir un vídeo y quiero que me ayudes dándole tal. Y ya lo pones. Pero mira que la respuesta es 33, 11 respuestas, el tiempo que queda para que la gente pueda coger la tarea, en fin. En SEO Clerks también tienes tareas que tú puedes meterte a SEO Clerks, te registras y te vas a buscar tareas y ya simplemente aplicas a las tareas. Muy sencillito. Ya tenemos dos páginas, una es Pico Workers, la otra SEO Clerks. Vamos a la siguiente que se llama Gigbags. Por ejemplo, aquí en esta en Gigbags te vas a Silly Stuff, que son tareas tontas, Silly es tonto. Y dice, te daré likes y retweets en Twitter por $5. Tú retuiteas y ya está, $5. O, por ejemplo, voy a jugar Overwatch en Xbox One por una hora contigo por $5. Es muy fácil, te conectas, la gente juega contigo una hora y te pagan $5. Esta es francamente extraña, pero bueno, también hay gente que hace esto. I will see if your boyfriend is cheating you por 5. Espiar a tu novio por si te está engañando por $5. Jugaré Clash Royale contigo por $5. Le haré una broma a tu padre por $5. Te escribiré una broma por $5. Subiré cualquier video a YouTube o cualquier website por $5. Te haré una llamada telefónica por $5. Estas son silly words que tú puedes hacer si te apetece este tipo de tareas.
y ganaste un dinero. Es muy sencillo. Son divertidas. Y así hay muchas tareas que tú puedes hacer. Entonces te metes y ves las categorías que hay y haces tus tareas. Y te ganas un dinero. No tienes que ser experto en nada. Ya has visto que hay una categoría específicamente que se llama Silly Stuff, que puedes hacer cosas extrañas. Y luego hay otra donde no entra nada y tú puedes hacer I will be your data encoder. Si sabes codificar datos, pues lo haces. Y en fin, puedes hacer muchas cosas ahí. Esa es la página número 3. Y por último tenemos la página número 4, que es Microworkers, que es muy parecida a PicoWorkers. Y también tienes tareas para hacer. En esta página, tú para hacer una tarea o ver una tarea, necesitas el número telefónico. Te envían un SMS y puedes ver las tareas. Por ejemplo, me voy a meter yo, me voy a loguear. Ya estoy logueada. Y aquí, por ejemplo, dice Emailing Texting, Reply to Email. Y por darle reply a un email, a mí me pagan 0,5 céntimos. ¿Qué es darle reply a un email? Nada. Le voy a responder y ya está. Con eso es suficiente para ganarme 5 centavos, que no me toma nada, ni un segundo. Y en un segundo ya me gané 5 centavos. Muy fácil. Aquí tienes las categorías, todos los trabajos, calificación, texting, mobile, service, sign-ups, click search, transcripción. Vamos a dar click search, por ejemplo. Te pongo, insisto, estas categorías porque son las más fáciles. Replay. Si yo me apunto a todas, ta, 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 5 por cada 1, 2, son un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 por 5 ya tengo ahí unos centavos. Y hay más cosas que hacer. LinkedIn follow, like, comment, share and screenshot. 10 céntimos. Y así, cada una paga muy poquito porque la verdad es que no hay nada que hacer. Darle un follow, un like y un reply a un blog, pues no es nada. Aquí, Instagram, follow, like and comment, más share. 10 centavos por no hacer nada. Es que no es nada. Pero si yo quisiera, por ejemplo, voy a dar clic a esta. Si yo quiero apuntarme a esta tarea, me piden mi número telefónico. Aquí me dan el número telefónico y yo tengo que activarlo con un SMS. ¿Me conviene? Pues si voy a trabajar seriamente en esta plataforma, sí. Si no, no, porque me va a salir más caro el SMS que la tarea que voy a hacer. Pero si te lo vas a tomar en serio, pues tienes que verificar tu número telefónico. En MicroWorkers, como ves, hay tareas súper sencillas, muy, muy fáciles de hacer, muy baratitas, pero porque son muy fáciles. Y puedes hincharte a hacer tareitas de estas sencillitas y ganarte unos cuantos dólares cada día. ¿Ves? En Pinterest, por 10 céntimos por esto. Es muy fácil. Bueno, esas son las cuatro páginas que te he mostrado en las cuales tú tienes tareas para hacer que no te exigen ningún tipo de habilidad, ningún tipo de conocimiento extra, nada más que tu tiempo, un poco de tiempo que tengas, es suficiente. PicoWorkers, SEO Clerks, Jigbags y MicroWorkers. Abajo tienes la descripción de cada una de estas páginas para que te sea muy sencillo encontrarlas. Esa es una forma de que puedes ganar dinero con micros trabajos. Los pagos no son muy altos, pero puedes hacer montones de cosas cada día sin ninguna habilidad, sin pagar nada y empezar a generar un ingreso extra cada mes para mejorar tu economía familiar. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video, que apliques a las plataformas. Está en inglés, no importa, puedes usar un traductor, puedes usar Google Translator, puedes usar DeepL, puedes usar de IA Power Grammar, en fin, pues hay varios traductores online que puedes usar y poner tus aplicaciones en las plataformas. Te invito a que te suscribas a mi canal para que veas más videos de este tipo y puedas generar un ingreso extra. Lo dejo hasta aquí, marketer. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!